Hola, ¿cómo están? Comenzamos una semana más nuestro programa Contigo Cristiana. Y en esta ocasión, como podrán comprobar, pues hemos cambiado de estudios. Nos hemos venido aquí a la Ermita de San Pedro porque este próximo fin de semana, bueno, pues van a tener lugar las fiestas en honor a San Pedro. Tengo conmigo a Maximiliano Manzaneque y a Juan Manuel Plaza. Ellos son presidente y vocal de la Hermandad de Jesús de Nazareno, bueno, pues que son los encargados de llevar a cabo, pues, el organizar todo este tipo de fiestas en honor a San Pedro Apóstol. Buenas tardes. Hola, buenas a los dos tardes. Y bienvenidos. Bueno, pues hemos querido acercarnos hasta aquí y tenerlos aquí con nosotros, pues, para hablar más detalladamente de todo lo que nos van a ofrecer con motivo de la celebración de estas fiestas. Pero más si antes de empezar, bueno, pues hablar de los actos que habéis preparado, pues vamos, si te parece, a hacer un recorrido, pues, de la actividad que tiene esta ermita durante el año, porque año tras año nos acercamos aquí, vemos que, bueno, que la tenéis muy bien cuidada, el mantenimiento me imagino que será constante, pero aparte de eso, ¿qué otras actividades se llevan a cabo? Bueno, pues las actividades de la ermita prácticamente es todos los viernes las vecinas de aquí de San Pedro y las mujeres que cuidan esta ermita, pues rezan el rosario todos los viernes del año. Uh-huh. Incluso en Cuaresma, que también este año ha estado puesta en la imagen de la borriquilla, que ha estado abierta todos los viernes de Cuaresma, vamos, durante todas las Cuaresmas. Y bueno, pues luego actividades, villancicos en Navidad, suele haber casi todos los años, y la banda Cristo de la Elevación, que algún año que otro, hasta este año, pues casi todos los años han hecho un concierto en Cuaresma. Uh-huh. Y es la actividad que tiene la ermita. Luego, pues nosotros, pues, como sabéis, la nave está, pues, con todos los seres de Semana Santa, todos los pasos, y esa es la función que tiene la ermita de San Pedro. Bueno, como yo decía, pues muy bien mantenida, muy bien cuidada, porque nosotros, bueno, pues la visitamos de año en año, venimos aquí hasta aquí a hacer la entrevista y me imagino, bueno, pues que hay que hacerlo así. No se puede dejar, porque en el momento que se deja, pues luego cuesta el doble, ¿verdad? No puedes dejarlo porque estos edificios pues tienen su mantenimiento y no puedes coger y estar diciendo luego lo haremos. De vez en cuando hay que dar una vuelta por aquí. Hay que tenerlo siempre a punto para lo que haga falta, porque yo que sé, si te vienen y te piden la ermita para, yo que sé, para cualquier cosa que le haga falta a alguien del pueblo, pues tienes que coger y dejársela, porque esto es una cosa que es del pueblo, no digamos que es de la Hermandad de Jesús de Nazareno, esto es una cosa que es del pueblo. Muy bien. Bueno, una ermita, como muchos de ustedes saben, pues en un entorno muy privilegiado, porque la verdad es que a la espalda tenemos nuestra Sierra de los Molinos y, como decía Maxi, pues hay que cuidarla y hay que tenerla pues siempre a punto. Juanma, la Hermandad de Jesús de Nazareno es siempre la encargada de organizar estas fiestas en honor a San Pedro. ¿Orgullosos de ello? Pues sí, desde que en el año 99 la antigua propietaria de la ermita, Josefa Martín de las Pueblas, donó lo que es la ermita y la imagen a la Hermandad de Jesús Nazareno, pues nosotros, la verdad que es un cargo que nos encomendó ella, y muy gustosamente la hermandad, pues todos los años intentamos celebrar las fiestas de San Pedro lo más dignamente posible. Y yo creo que se logra, porque además, bueno, pues es como que están resurgiendo. Muchos de ustedes saben que durante todo el verano pues empezamos con San Pedro, pues las fiestas de barrio, al igual que pasa en invierno con los llamados santos frioleros. Pero se logra, y se logra con creces, bueno, pues porque hay gente pues que está, como decía Juanma, pues preparada y deseosa de que lleguen estas fiestas y de poder pues llevarlas a cabo, aunque tenga su trabajo, ¿verdad? Sí, ahí lleva preparar el programa de actos y todo, y más siendo una cofradía de Semana Santa, que prácticamente estamos muy cerca de la Semana Santa pasada, y acaba la Semana Santa y nos tenemos que empezar a preparar las fiestas de San Pedro. Pues bueno, como he dicho antes, es una cosa que la tiene que hacer la hermandad, y vamos, y de momento pues
hay que intentar haciéndolo siempre porque y mantener pues la ermita y para que suba todo el pueblo y el barrio y es una fiesta más del pueblo en sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar a hablarles de esos actos que hay preparados con motivo de la festividad de San Pedro, que además este año, bueno, pues es el próximo domingo. O sea, el día de San Pedro cae en domingo, o sea, que creo que el fin de semana pues va a estar repleto de actividades. Y comienzan más, si no me equivoco, el 26 con lo que es el triduo. Sí, el 26 empieza el triduo, que es 26, 27 y 28. Luego ya el día 29... a las 9 de la noche se hace la misa en honor de San Pedro y para los difuntos de la hermandad de Jesús Nazareno y entonces después es la procesión. Eso es respecto a lo que es triduo y procesión. Luego después, pues ya el día 28 sábado tenemos la actuación de Eva María, que como sabéis, pues ha venido ya bastantes veces. Ya es veterana aquí. Ya es veterana, pero ella está encantada con el barrio y con el escenario que aquí se le monta. Se encuentra muy a gusto y todos los años, pues en el momento que tiene un hueco, nos llama para ver si puede venir. El año pasado no pudo venir ella, pero bueno, ella este año se ha ofrecido y va a estar con nosotros el sábado. Sobre las 10 de la noche estará el espectáculo de Eva María. Muy bien. Bueno, pues como verán, espectáculo, triduo, procesión. Juanma, ¿el recorrido de la procesión va a ser por donde siempre o varía alguna calle? Pues este año, vamos, normalmente prácticamente por donde siempre, pero suele variar en alguna calle para que la gente del barrio pues, disfrute de lo que es la procesión y en sí de la imagen de San Pedro. Este año el recorrido que hemos preparado es calle Norte, calle Don Quijote, calle Travesía Cristo de Villajos. Este año nos subimos por la calle El Alto hasta la calle Fuente del Caño, regresamos otra vez a calle Don Quijote, calle Norte y acabar otra vez en la ermita de San Pedro. Muy bien. Bueno, una procesión que también siempre va acompañada de la banda de cornetas y tambores, ¿no? Sí, como todos los años viene a acompañarnos la banda de tambores del pueblo, Cristo de la Elevación. Y vamos, y normalmente pues alguna vez suele acompañar a algún niño que lo visten de comunión y todos los devotos a la imagen de San Pedro, sí. ¿Y los vecinos cómo participan en esa procesión? ¿Engalanan sus fachadas? Pues sí, la verdad que últimamente pues vamos, y ahora quiero hacer un llamamiento a ello, que sí, los vecinos pues engalanan con mantones los balcones y sacan plantas a la calle, incluso sacan algún puesto para que pare la imagen. Y sí, y la verdad que podemos sentirnos orgullosos de los vecinos y del barrio por donde pasa la procesión, que últimamente pues cada vez engalanan más las fachadas, digamos. Y queremos, por parte de la hermandad, pues este año pues hacer un llamamiento para que incluso pues si algunos se animan más, pues engalanar las fachadas y eso, porque la verdad pues que el recorrido de la procesión queda muy bien. Bueno, pues ya saben ustedes, todos ustedes, que a las 9 es la función solemne aquí en la ermita donde nos encontramos y a continuación la procesión. Pero vamos a volver otra vez, bueno, pues a lo que es el sábado, que como nos decía Masi, tenemos el espectáculo con mis coplas y flamenco a cargo de Eva María, pues en la plaza que hay aquí al lado, en la plaza de San Pedro, a las 10 de la noche. Es un espectáculo patrocinado por la Diputación, si no me equivoco. Sí, ella viene siempre por la Diputación, porque la verdad, nosotros los ingresos que tenemos de San Pedro, pues no nos llegarían a pagarle a poder pagarle a Eva María, entonces siempre viene por Diputación. Entonces pues tenemos que dar las gracias al Ayuntamiento porque siempre está con nosotros ayudándonos y colaborando en todo lo que nos hace falta. En el momento que tenemos algún evento pues ya están ofreciéndonos lo que tienen. Y después, bueno, pues tenemos la tradicional bizcochada, ¿no? Exactamente. Después tenemos que es algo típico y dar las gracias a todos los colaboradores de aquí del pueblo porque son muchos los que en realidad nos ayudan y en especial pues este de las tortas de Alcázar, las canteras, que bueno, que ya se ha hecho tradición, vaya. Entonces, pues detrás de todo el espectáculo
pues tendremos la bizcochada, como todos los años. Y como no, me imagino que todo aquel que se acerque por aquí, pues tendrá un zurro. Sí, ¿no? Eso por supuesto, eso no falta nunca. Y más si hace calor. Aquí tiene que, y lo largo que estamos de muchos sitios, tienen que llegar y poder refrescar, sí. El zurra es fijo también. Muy bien. Bueno, pues otros años la festividad de San Pedro se ha solapado pues con otro tipo de actividades. Recuerdo que el año pasado, pues por ejemplo, coincidió con el Festival Internacional de la Música. Este año, si no recuerdo mal, pues creo que no hay nada. Así que, Juanma, hay que hacer una invitación a que la gente acuda. Yo sé que tenéis gente fiel, que sube todos los años, pero que este año, pues con más motivo, porque no tienen excusa de ir a otro sitio. Pues sí, pues la verdad que este año el calendario viene bien, porque además de que es sábado cuando hacemos la actuación, que es sábado 28, y luego, claro, el domingo 29 es la festividad de San Pedro, pues la verdad que viene y ocupa todo el fin de semana lo que es los actos. Y sí, la verdad que hay que invitar a todo el pueblo y a todo el barrio que suba a todos los actos que hemos preparado. Y vamos, y que no hay que dar duda que aquí tiene todo el mundo las puertas abiertas. Y también con respecto a lo de las fiestas, este año tenemos una novedad que hemos hecho, que es hemos hecho una rifa para las fiestas de San Pedro, para recaudar un poco de dinero, ya que pues las arcas de las hermandades pues cada vez están más escasas y entonces pues también querer decir que hemos hecho una rifa que se hará el sorteo después de la procesión el domingo de San Pedro. Se hará aquí en la esplanada. Muy bien. Que participe la gente, ¿verdad? Pues sí, que la gente habrá por aquí papeletas, son a 1 euro, y sorteamos una televisión de 39 pulgadas, una tablet que está muy de moda ahora, y algo ya de comer. Sorteamos también un jamón y un jamón que le ha donado Jamones Juanan, y un lote de vinos que le ha donado la cooperativa de Nuestra Señora del Carmen. Que también hay que agradecérselo. Por supuesto. Así que eso es lo que por aquí esperamos a todo el que quiera subir. Muy bien. Bueno, Maxi, pues para despedirnos, pues hacer el agradecimiento oportuno, porque aquí vemos en el cartel que tengo en mis manos, pues que hay colaboradores, que sin ellos, pues lo que decimos siempre, no podrían hacerse muchas cosas. Sin ellos, no, muchas de las cosas no serían lo que son, porque sabemos que es un esfuerzo muy grande para ellos, porque estamos todo el mundo siempre llamando a la puerta, pero bueno, sabemos que el esfuerzo lo hacen muy a gusto, y yo desde aquí pues quiero invitarlos a todos, los mismos colaboradores, que al pueblo de Campo de Cristana, al barrio de San Pedro, que es de verdad se porta muy bien, y bueno, que por aquí estamos para invitarles a un zurra y para que vean la procesión, que siempre da gusto coger, y aquí en el momento que suenan los tambores ya estamos todos en la calle. Sí, además, bueno, pues también un rato de hermandad, el acercarse aquí, el estar pues hablando con unos, con otros, en fin, se trata de pasar un rato agradable y de que la gente venga, porque vosotros lo preparáis para la gente, si no, no tendría sentido el preparar esto para nosotros, o sea, para nosotros no se prepara, nosotros estamos aquí con todo el gusto del mundo para prepararlo, para que todo el mundo que acuda pues se lleve buena impresión y que esté a gusto el rato que lo pase aquí con nosotros. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos atendido un año más, y volver a recordarles a todos ustedes pues que eso, que este próximo fin de semana tienen una cita aquí en la ermita de San Pedro, porque el sábado, bueno, pues hay espectáculo flamenco, a partir del 26 el triduo, y como no, el domingo, bueno, pues la procesión y la función religiosa aquí en la ermita. Así que ya saben, aquí les esperamos, ¿verdad? Aquí esperamos a todo el mundo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. We'll be right back.
Con esta entrada y por tan solo 10 euros, hacemos de tu necesidad la nuestra. Compra tu entrada, disfruta de la mejor música y ayúdanos a seguir haciendo realidad esta bolsa de caridad. Juntos nos seguiremos. Tierra de gigantes, tierra de solidaridad.
Thank you.
sevillanos. Thank you.
Padre nuestro que estás en el cielo, sin el Espíritu Santo. Como era en el principio. Cuánto admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu vida. Thank you.
soy tu profesor. Vaya con Dios, sí.
Cobos en concierto. Sábado 5 de julio en la Sierra de los Molinos de Campo de Criptana. Gran concierto Gala Quijote de la Música. Décimo Festival Internacional de Música. 10 años de proyectos solidarios que haces posible con tu asistencia. Colabora y disfruta de un espectáculo único en un escenario mágico, Entre los Gigantes, dirigido por el maestro Cobos.